Líder panista de Cancún aseguró que hasta este momento el único nombre que ha salido a la luz pública es de la actual presidenta municipal de Isla Mujeres, Alicia Ricalde, quien es la hermana del presidente electo Julián Ricalde, quien ocupará la presidencia del DIF municipal de Benito Juárez. Una propuesta que acompañe a Alicia, que mejor que un compañero panista junto con Alicia, una compañera panista junto con Alicia puedan dirigir al DIF municipal. El funcionario manifestó que este día se reunirá con la secretaria del PRD para entregar la propuesta de 6 nombres de panistas que podrían formar parte de la comisión de enlace y afirmó que será el PRD quien dará a conocer en su momento los nombres de los elegidos. Estamos, ya estamos en ese tema. Yo ahorita tengo una reunión de unos 40 minutos con la dirigente municipal del PRD, con María Eugenia, para hacerle saber de las propuestas que nos pidieron, propuestas para que sean incluidos en la comisión de enlace, y ahorita yo a la 1 me estoy reuniendo con María Eugenia. Bueno, y obviamente cuando ya ellos mismos darán a conocer la información oficial, todo lo que tiene que ver con la conformación de la comisión de enlace y lo que tiene que ver con la conformación del próximo gabinete. El único, a nuestro juicio, el único facultado y voz oficial para dar a conocer es el alcalde electo. Eso, o sea, no podemos invadir algo que únicamente le corresponde a él. En la imagen, Carlos Hernández, reportero Francisco Sansores, Notivisión.